Camilo. Que entre Valentín. ¡Gracias!
parcial. ¡Circula! ¡Circula, Víctor! ¡Dale, circula! ¡Circula, Víctor! ¡Circula, Beca! ¡Dale, Diego! ¡José, José, Diego! ¡Anda, Víctor! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Mira, Rosita! ¡Fuego, fuego! ¡Bien, Beca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Rico. Ahí se va. Thank you.
¡Vamos!
Thank you.
¡Vamos, Facu! Ella la mete. Sí, no, pero ella la mete. Sí. Ella mete. Otra vez se va afuera, allá nomás. Ay, Dios, que me van a ganar. Ay. Hombre, un saco. ¡Adiós! ¡Adiós!
Dios,
¡Vamos! 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 ¡
tomando. ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Recontra parcial.
¡Vamos, Hugo! ¡Vale, Franco, dale! ¡Sí!
Bueno, Martín Ávila, el presidente de la Unión Santa Fe Rugby, indudablemente un 2018 que se viene cargado en actividades. Sí, 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 por suerte, bueno, ya estamos comenzando, los chicos están en actividad, vienen de una pretemporada y bueno, y esta es la segunda etapa, que es empezar ya a meterse en cancha, empezar a entrar en ritmo, pero bueno, a eso están ocupándose los entrenadores. Nosotros hemos ocupado de, bueno, por suerte de recibir la visita de un seleccionado de una unión como Córdoba, pero bueno, esto está comenzando con vistas al campeonato argentino. Y todo lo que estos chicos prometen por su talento, por su capacidad física, es la gran oportunidad para ellos, ¿no? Mostrarse en la zona campeonato del argentino. Sí, la verdad que es todo un orgullo. Hemos logrado el año pasado una muy buena camada, logrado este ascenso. Es la segunda en términos de 4 años, y la verdad, pero estamos muy esperanzados en este equipo en que lograr el objetivo, que es mantener la zona. Se viene trabajando desde el año pasado con ellos a través de la academia, de los partidos interacademia, y bueno, hemos tenido, creemos, una muy buena temporada, distinta a una pretemporada, así que bueno, ahora empezar a, como digo, a entrar en ritmo. Claro, todas las pilas, todas las fichas puestas en el juvenil, porque en mayores no va a tener actividad. Sí, sí, lamentablemente este año, el año anterior, hasta la UAR ha decidido suspender el campeonato argentino de mayores, por lo cual este año no va a haber esa prueba, que es a fin de año. Así que bueno, lo que hace a nivel seleccionado va a ser esto. Después, a mitad de año, tenemos una interacademia, seguramente todavía no está designada con cuál provincia, pero como bien dices, en lo que hace a nivel seleccionado es esto. Y bueno, después abocándonos a lo que es la competencia interna de nuestra provincia, que es la que va a nutrir esto y bueno, nutre nuestro rugby. Hablando ya y pasando a lo que es la competencia interna de la Unión Santa Fe Rugby, específicamente a la local, ¿cuándo prevén comenzar la actividad y cuántos torneos se estima que puedan contener este 2018? Bueno, la idea es comenzar a fines de marzo. Ahora esta semana se va a determinar ya la fecha, los formatos. La idea es jugar 3 torneos, la iniciación, la apertura y bueno, y después el cierre de fin de año. Lo que sí tenemos que un poco acomodarnos con lo que hace a juveniles, que se va a modificar, si bien se mantiene el torneo regional juvenil con la que es la provincia de Salta y Jujuy, al igual que el año pasado, va a comenzar inmediatamente luego de terminado el campeonato argentino juvenil. Pero vamos a diferencia del año pasado, que comenzó mucho más adelante. Pero nosotros vamos a tener una competencia previa aquí para estar moviendo nuestros equipos, porque la M15, M16 no participan de esto y parte de la 17, así que ya va a estar en movimiento para después, una vez terminado el argentino, comenzar eso. Y después está previsto lo que hace a juveniles, después el torneo que no se jugó a fin del año pasado, que es el 17 y el 19, organizado por la Unión Argentina de Rugby. Eso estamos también con las demás uniones tratando de
presentando un formato en la UAR para que se realice. Así que lo que es la actividad medio juvenil ya estaría medianamente cubierta con todo eso que te comento. Lo que hace en primera, tenemos ahora el desafío de que el torneo regional juvenil, como bien sabes, se comienza el 16 de junio, que la verdad que ya es mitad de año, entonces nos queda el plantel de, el superior de Olayon, de Lawn Tennis, que juegan los torneos del interior nacional, B y C. Ellos quedan con una franja en el medio sin jugar, que bueno, ahora es un desafío nuestro y de los clubes ver la competencia que le podemos dar, porque también es una realidad que esos dos planteles están a un nivel arriba al resto de lo que es nuestra competencia interna de mayores, como para brindarles a ellos durante dos meses que van a estar parados, darle competencia. Creo que estamos tratando de coordinarlo con otras uniones y a nivel clubes también, cómo rellenar esos dos meses. Bueno, gracias Martín, estaremos acompañando por supuesto todo este calendario que has planteado a través de La Ovalada. No, bueno, muchísimas gracias, los esperamos el 17, que va a ser nuestro partido recibiendo a la Unión de Tucumán, que es el último campeón del torneo juvenil, y bueno, agradeciendo como siempre a ustedes por bueno, ayudarnos en la difusión de esta disciplina en toda la provincia. Gracias. No, por favor. Gracias, Martín. Bueno, Gonzalo Leguizamón, Santiago del Estero y una prueba de fuego contra Córdoba de la zona campeonato. Evalúame un poco. Sí, bueno, Córdoba está en la zona ascenso ahora, descendido el año pasado. Pero siempre es Córdoba, es un seleccionado de primer nivel siempre, durísimo. Nosotros esperábamos que sea duro. Bueno, la idea era sacarnos los nervios el primer partido y demás y movernos, golpear un poco. Creo que los chicos no están bien. Hay un millón de cosas por mejorar obviamente, pero bueno, tenemos tres semanas. Ahora con el video y demás vamos a hilar un fino. Mucho talento se ve en este equipo, pero por ahí me parece que físicamente es cuando Córdoba marcó alguna diferencia. Sí, puede ser. Por momentos nosotros, por momentos ellos, hemos hecho poco lo que hemos entrenado, pero bueno, como te decía, es lógico. Sí, por ahí ellos son un poco más grandotes y demás, pero bueno, nosotros suplimos el físico con la entrega, con el tackle abajo, que creo que eso estaba bien. Claro, se vio mucha actitud para el tackle, pero por ahí también dentro de lo que uno plantea para corregir, ¿no? En el line hubo un poco de incoordinación y en los scrum también no fueron bastante divididos. Sí, no hemos laburado la verdad mucho line y mucho scrum. La semana pasada hemos hecho contra la menor 19 de Olayos y bueno, ahí sabemos que por ahí es un punto a mejorar nuestro. Pero estas tres semanas la vamos a acomodar. Lo importante era verlos correr con la pelota, taclear, moverse. Entonces ahora podemos hacer un diagnóstico más profundo de cada jugador. En el plano personal, cuando te vimos jugar el clásico contra los Lions con los pantalones cortos, te hemos visto como entrenador de mayores con ese brillante ascenso, ahora con los juveniles. ¿De dónde estás más cerca? ¿De entrenador o de jugador? No, de entrenador seguro. Pero bueno, nada, la decisión de jugar de nuevo es porque me he sentido bien, no estaba teniendo una lesión en la pierna. Y la verdad que me empezó a entrenar y me he ido sintiendo bien y bueno, he dicho sumar ahí de donde toque, sumar para el equipo, para el club, que le hace falta y nada, estar ahí a disposición a ver lo que necesiten, estaré. Perfecto, o sea que puede haber Gonzalo Leguizamón en este 2018. Sí, vamos a ver cuánto dura, si no me golpeo, pero nada, no, hasta ahora estoy bien, me siento bien y tengo ganas aparte de seguir jugando, que eso es lo importante, creo. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos.